Hola, fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en el Estadio Mendizorroza, el Alavés, el recién ascendido frente a La Coruña, el Deportivo La Coruña, el último partido de la jornada 4 de la Liga Española. El Alavés viene de ganar el batacazo, campanazo mal, le ganó al Barcelona en su cancha 2-1. Y venía a empatar con el Gijón en la segunda fecha y empatar a uno con el Atlético Madrid. O sea que viene de empatar al Atlético Madrid en la propia cancha del Madrid, del Atlético Madrid, en el, y de ganar al Barcelona. O sea que viene, y aparte invicto, ¿no? Se acomodó bien. La Coruña viene de perder 1-0 frente al Athletic Club de local, de empatar 0-0 con el Betis y de ganarle 2-1 al Eibar en la primera fecha. Partidos entre sí, el último fue en mayo de 2014 por segunda, 1-1 empataron en cancha del Alavés y 2-1 ganaba el La Coruña en su cancha el 7 de diciembre de 2013. La ubicación, el Depor está 12º con 4 unidades, Alavés 10º con 5, pero no perdió, ¿eh? Muy bien el Alavés, Dios, no se la cree nadie, ¿eh? Bueno, las alineaciones, el equipo local va a ir con Pacheco, Femenia, Alexis, La Guardia y Hernández, García, Lloret y Torres, Gómez, Deiverson y Méndez. La Coruña va a ir con Lux, Navarro, Arribas, Alventosa y Juanfran, Mosquera, Borges, Gama, Fager, Colac y Andoné un poquito más adelante, goleadores, García para el Alavés tiene un gol y Mosquera tiene un gol para La Coruña. Bueno, vemos empate entre 0-0 y 1-1. Vamos a ir con un 1-1 con Deiverson como el que más posibilidades tiene de marcar. En porcentajes vamos a ir con un 60% para el empate, 25% para el Alavés y 15% para La Coruña, que no anda, no están dando bien. El Alavés bastante bien, bien invicto, así que probable, muy probable el empate. Así que bueno, nada más, abajo tienen Instagram para sumarse, para las parlay combinadas. No se olviden de ayudar en el YouTube, los que saben, los que no se agregan al Facebook personal y me preguntan. Así que bueno, nada más, los espero en el próximo. Gran abrazo de gol para todos.